somos parte, porque la CTA forma parte de esta movilización, de este reclamo, y por supuesto que se enmarca en todo el plan de lucha que hemos lanzado desde el Confederal de la CTA, en el sentido de que, bueno, esa sintonía fina que había planteado la Presidenta, que para nosotros era ajuste, no impactara sobre los trabajadores y trabajadoras de este país. En ese marco nosotros planteamos que ya no tienen cómo esconder los niveles con el INDEC, los niveles de pobreza, los niveles de indigencia, el nivel de precariedad laboral existente. No pueden esconder con un discurso progresista la lucha de los pueblos contra la minería a cielo abierto, el avance de la frontera sojera que desaloja a nuestros pueblos originarios. Nos siguen queriendo imponer techo en paritarias, las presiones del Ministerio de Trabajo, a veces más que las patronales, para imponer techos en las paritarias. Por consiguiente, esta jornada de hoy, como se enmarca en todo este planteo de lucha, de propuesta de la Central de Trabajadores de la Argentina, por supuesto lo tomamos como parte de este plan de acción. También enmarcado, por supuesto, también, así como estamos hoy acá, vamos a estar el 8 de septiembre en la actividad de convocatoria de los sectores de la actividad privada, porque ahí, bueno, también impacta también la precarización, la tercerización, el modelo sindical, que no nos permite que haya libertad y democracia sindical al interior de los grupos económicos. Así que, sinceramente, la CTA está poniéndose al frente, junto con otras organizaciones, por supuesto, en organizar a la clase trabajadora. O sea, la única manera de revertir la situación es organizar a la clase trabajadora para construir poder popular. En eso estamos y creemos que esta jornada en camino también de eso.